A xente pensa que cando se instala un radar é exclusivamente con afán recaudatorio, e este non é o caso. Porque en este caso concreto se trata de prevenir. O túnel de Galguesa é unha arteria principal da cidade. A parte da peligrosidade que pode ter sempre un accidente nun túnel, calquer accidente ou que teñamos que cortar o tráfico no túnel pode ser un problema moi serio para a movilidade de toda a cidade. Con lo que eso implicaría para Santiago, unha ciudad pequena pero con un importante volumen de tráfico e con muchas limitaciones a la hora de abordarlo por su carácter histórico. El caso es que una cosa es analizar la circulación viaria desde el punto de vista del conductor y otra, bien distinta, es hacerlo desde el punto de vista del peatón. Los vecinos aseguran que en calles como esta de Romero Donayo, en la que nos encontramos, los coches van a menudo más rápido de lo que debieran. Son varias las asociaciones vecinales que han reclamado radares en sus calles. Una de ellas está donde coinciden varios centros escolares. Aquí está limitado a 30 km por hora, una velocidad que creo que muy pocos conductores respetan. Sí que hay gente que vaya un poco despistada, bueno. De feito, aquí só houve un accidente aí con un rapaz. A hora de salir para comer, a xente anda co estrés. Por aquí veñen mangaos, pero mangaos ni que estiveran botando carreira. Sempre aparece algún distorsionado por aí, pero normalmente non me parece que sea tan conflictiva esta zona. Desde el Concello aseguran que han evaluado a velocidade de los conductores en las zonas indicadas por los vecinos. Percatámonos de que realmente non hai tampouco ese exceso. Que pasa? Que sempre hai 5 ou 6 conductores que non respetan estas normas de circulación. Aún así, el ayuntamiento seguirá controlando estas zonas, todo para encontrar el difícil equilibrio entre la fluidez del tráfico y el bienestar de los peatones.